Hola amigos, no, quería decirles, Jordan Carrier me rentó el carro para ir a del carro que me agarraron para ir a la orientación de Jordan Carriers. Voy a tratar de grabar paso a paso. Voy a tratar de grabar paso a paso y dejarles saber cómo la compañía. Me pareció que es muy buena compañía. Me decidí porque no encontré ningún review que fuera negativo. Y creo que es una gran compañía. Es de Flatbed. Y esperamos. Les voy a grabar desde ahorita el momento. Cómo. Preparo mis maletas y en el viaje llegar al primer día de rotación. A Jordan Carriers. Poco a poco, amigos. Échale ganas. Amigos, estamos listos para irnos a Jordan Carriers. Voy por mi entrenamiento. Esperamos que todo salga bien. Estamos preparando para irnos y a buscar sueños americanos. Digo que no, raza. Échale ganas. Pasando por Jordan Carriers. El lugar está chido, ¿no? Su Holiday Inn Express. Qué cool, man. Los barrios con state. Es un lugar decent place. ¿Qué más quieres? Al indio, ¿qué es? Miedo, como dijo el Honduras. La mera verdad, el lugar está suave. Me gustó, está todo limpio. Se mira que te tienen bien. Me encontré dos chavos allá afuera y me dijeron que dan de comer bien y todo está bien. También te dan de comer allá en Jordan Carriers. Que por eso no me preocupaba, te atienden bien. Échale ganas. Me gustó el lugar. Me gustaría saber, no sé qué más decir. Solo llegué, les di mi ID, ya estaba todo reservado. Me rentaron el carro y todo. Fue muy simple. A mí, la verdad, estoy contento. Creo que Jordan Carriers atiende bien a los trabajadores. Con razón no pude encontrar ningún mal review de Jordan Carriers. Toda la gente que trabaja habla muy bien de la compañía. Vine aquí el Sunday, el domingo, en el hotel con Jordan Carriers. Jordan Carriers, me alojé en el hotel. Holiday Inn, buen hotel, todo limpio. Muy bien, los servicios, la comida en la mañana está buena también, I mean, está bien. Jordan takes care of you, te da de comer el lonche en la tarde, también te compra para que cenes. Y aparte lo que puedes comer aquí en el hotel en la mañana, a las 6 de la mañana. La verdad que por eso no vas a batallar. Uno de los puntos que quiero tomar para que yo la mera verdad, yo también estaba así cuando mirando otros videos sobre otra gente y me estaba informando, no sabía qué hacer y qué compañía irme.
Estuve buscando aquí y allá diferentes compañías, tuve otras experiencias que después las puedo contar. Estoy hablando de lo más real y sincero que puede ser. Me encontré con suerte esta compañía, se llama Jordan Careers Inc. Y la verdad la recomiendo. Hasta el punto de ahorita me doy cuenta que es una buena compañía de flatbed. También tienen diferentes divisiones de wind divisions, que se le mira mucho potencial. Toda la gente que trabaja aquí, la verdad, está muy contenta. Fue una de mis decisiones por venir a Jordan Kerry, fue una de mis decisiones porque miré que los reviews y todo lo que hablaban de esta compañía, yo buscaba y no encontraba ni una persona que hablara algo mal de la compañía. Me di cuenta y escuché y todo, que unas personas pueden hablar de otras personas, pero en sí todas las personas en Jordan Carriers hablan muy bien de la compañía, lo tratan bien, pagan bien. Pero eso sí, esta compañía es sólida y tienes que hacer las cosas bien. No hay margen de error porque, pues, sabe, puede matarte, puede matar a alguien, alguien afuera. Imagínate que fuera tu familia. Cada vez que aprendo más del trucking, del ser truquero, me doy cuenta la responsabilidad, y muy profesional. Te enseñan cómo asegurar las cargas para que con mucha seguridad te sientes más seguro manejando, sabiendo que cuando aprendes la manera correcta, te sientes más seguro tú como chofer, y saber que traes, que amarraste y que todo está como debe estar regulado por la compañía. Y eso, al saber que todo está seguro y todo eso, la mera verdad, manejas con más tranquilidad. Y más, también otra cosa que quería decir: cuando vengas el domingo aquí al hotel, trata de relajarte y a la noche descansar, dormir bien. Si tienes el carro, si viniste, si manejas el carro, no te preocupes en la mañana de dónde lo bajar y todo eso. Mañana, en la mañana, cuando primero, lo primero, tienes que descansar y dormir. Olvídate del carro, olvídate de todo. Descansa, y para que estés listo para el día siguiente, para que tengas el 100%. Porque a mí me pasó que no pude dormir porque andaba pensando en lo del carro, no sabía qué hacer y mi teléfono se había dañado de la pantalla. Y yo andaba mirando la alarma cada rato y no dormí bien. Y por eso lo estoy diciendo: duerman bien. Cuando se levanten, tienen que el bus. Nos dicen siempre como a las 5:15, 5:15, porque nos vamos a las 5:30, pero en realidad nos fuimos como a las 6:20 más, porque es el primer día y pues te dicen temprano, porque como ellos tienen muchas cosas que hacer, es el nuevo día y todo eso. Entonces vamos a comprender a la compañía que pues tienes que levantarte más temprano ese día, pero realmente lleguen a levantarte para llevarte a la orientación. Ellos te van a decir, no, quién tiene el carro y cómo entregarlo. O sea, y lo primero que es los que tienen carro van a manejar atrás de la van. Todos los carros, a veces son 5, 10, 15 carros, no sé, y van a ir atrás manejando. Y van a llegar a la compañía, los vas a parquear, los vas a estacionar en un lado y te vas a llevar la llave contigo, y después te la van a pedir ya cuando estás en la clase. Y entonces, pide la copia de tu contrato que hiciste por el carro. Ellos te hacen todo, tú nomás tienes que ir a recoger el carro, levantas el contrato. Fíjense en las fechas. Fíjense en las fechas. Porque al firmar ustedes, se les va a ir a su contrato de ustedes y ustedes van a pagar ese dinero. Si ya me pasó a mí, no quiero que les pase a alguien más. Abusados, ¿ok?
Otra cosa, pues ya que te vas ahí, lo primero, recomendación, sobre todo si andas cansado y todo eso, te vas a correr, a caminar y todo eso, y te aseguro que te va a ayudar, ¿ok? No, ya hice el video muy grande, lo voy a tener que cortar muchos pedazos, pero ojalá que le sirva de algo. Y pues nada, amigos, hay que echarle ganas. Yo también ando tratando de echarle ganas aquí pues a la vida en Estados Unidos, mucho tiempo aquí viviendo, y a tratar de mejorar, ¿okay? No se desanimen, nadie somos perfectos, poco a poco hay que aprender.